Continuamos con trabajos de apoyo en la Escuela Primaria Benito Juárez de la Delegación de la Resolana. Por indicaciones del presidente municipal Quique Velasco, se trabaja en la construcción de casi 9 metros de muro perimetral para salvaguardar la seguridad de los niños, así como del inmueble, informa el director de Servicios Públicos Municipales, Jorge Contreras. Tuvimos una reunión con la directora de este plantel, también con el Comité de Padres de Familia, donde nos estaban solicitando apoyo para realizar una barda, la realización de una barda que podemos ver aquí a las espaldas. Son aproximadamente 8 metros y medio. Vamos a realizarla desde el mamposteo, desde la cimentación, por ahí Dallas y lo que viene siendo el muro. Esta barda que te comento es parte para completar el muro perimetral con el que cuenta esta escuela de la Delegación de la Resolana, lo reitero. Por ahí se hicieron una reunión con el presidente municipal Jaime Enrique Velasco, donde estuvo presente la directora y algunos integrantes del Comité de Padres de Familia. En ese sentido, pues el presidente nos da la indicación de brindar el apoyo a esta institución y estamos trabajando para terminar lo que es el muro perimetral de esta escuela, con la intención de salvaguardar las instalaciones. Por ahí también había gente que usaba este espacio como cruce para salir allá a la parte de la carretera, haciendo uso pues de la institución o de la escuela. Por ahí con este tema pues se va a salvaguardar el muro perimetral y por ahí las instalaciones de dicha escuela. Estamos proyectando terminar en esta misma semana lo que es la cimentación y la realización del muro. Por ahí también hicimos el compromiso con la directora. Por instrucción del presidente, vamos a realizar por ahí otras actividades. Por ahí vamos a limpiar lo que es la maleza, vamos a tratar de dejarla en las mejores condiciones posibles. Ahora sí que para que los alumnos encuentren unas buenas instalaciones en su regreso a clases presenciales.